calmarnos, ¿sí? Y ahora sí, vamos a presentar a Andrea Testa, que dirigió el documental Niña Mamá, un documental del cual habló aquí Susana Salerno, y vamos obviamente a hablar con su directora, ¿sí? Andrea, Hernán Jäger te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Andrea, gracias por atendernos. No, por favor, gracias por el llamado y por el espacio para la película. No, por favor. Bueno, en principio, contarle un poco, ya estuvo hablando Susana Salerno, ¿no?, en cuanto a la temática, ¿no?, del documental. Y bueno, en principio, felicitarte, tuve la oportunidad de verlo, realmente me pareció maravilloso porque realmente primero visibiliza una cuestión que no muchos, por lo menos, tenían conocimiento, que es cómo funciona no solamente el problema, ¿no?, de las niñas mamás, sino además de cómo está funcionando la salud pública, ¿no? Sobre todo, hace un ratito, nada más hablamos con un profesional del el Hospital Eva Perón, por el tema del coronavirus, un funcionario importante y que además es especialista en salud pública. Y bueno, precisamente, si bien el tema que trata tu documental no es el del coronavirus, sí toca la problemática de la salud pública, de cómo están los hospitales, ¿verdad? Bueno, sí, es así. Fue adrede, digamos, la decisión de filmar en hospitales públicos del conurbano bonaerense, justamente para ir al encuentro de estas historias, de estos testimonios de estas niñas mamás, que, bueno, era poner un poco la atención en ciertos sectores sociales y que acuden a los hospitales, ¿no? Y bueno, ¿con qué se encuentran también ahí, ¿no? No solamente lo que los profesionales de la salud pueden brindar, sino también aquellos obstáculos que tienen muchas veces por falta de presupuesto. Entonces, bueno, un poco el hospital también termina siendo uno de los protagonistas de la película, o más que un protagonista, es como el contexto en donde se desarrolla esta intervención del Estado, ¿no?, sobre estos cuerpos, sobre estas mujeres, adolescentes. Sí, exactamente, exactamente. Y digo que, obviamente la temática que aborda el documental no es específicamente, quiero aclararlo por alguno o quizás algún oyente que no esté, que no haya escuchado, mejor dicho, el comentario de Susana Salerno, que no aborda la temática de la salud pública, sino que aborda una temática también muy compleja, que es precisamente el tema de adolescentes, ¿no?, de niñas que, bueno, están ante la decisión que tienen que tomar, qué hacer con su cuerpo, ¿no es cierto?, con sus cuerpos, ¿no? Esa es quizás la problemática más importante que aborda el documental, cuestiones extremas, llegado casos también que donde hay que tomar decisiones y que, bueno, creo que el grupo al cual vos estuviste filmando, que son asesoras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con psicólogas y demás, que van acompañando, ¿no?, estas niñas. Contale un poco vos, Andrea, que seguramente lo vas a contar mejor, sí, que yo. Es que sí, un poco es eso, digamos. A ver, empezamos hablando de la salud pública, porque en realidad lo que aborda la película es estos límites o posibilidades de decisión de maternidades a muy temprana edad. Uh-huh. Y ahí la presencia o ausencia del Estado, digamos, garantizando, ¿no?, los derechos, más allá de las interrupciones de embarazos, muchas legales, pero que igual se obstaculizan y no se llegan a concretar. También la falta de anticonceptivos. Hay jóvenes que deciden algún método o alguna intervención y muchas veces no está acompañada esa decisión integralmente por recursos. Son jóvenes, adolescentes, niñas, algunas muy de poca edad, digamos. Sí, hay chicas de 12, 13 años, ¿verdad? Sí. Hay un testimonio, sí, de una chica de 13. Sí. Pero bueno, cada uno de los testimonios que recopila la película, en la intervención, digamos, del servicio social, en su mayoría, hacia ellas, digamos, no es que la película hace preguntas, sino que lo que filmamos es intervención de los profesionales de la salud con las chicas, ¿no?, que llegan al hospital
algunas sumidas en una desesperación muy grande, ¿no? Además de la situación concreta de un embarazo no planificado, también aparecen otras violencias, ¿no? Que las atraviesan. Algunas que tienen que ver con violencias en el ámbito privado, doméstico, y otras que también se ven vulneraciones a sus derechos de una forma también institucional, ¿no? Son jóvenes mujeres que se encuentran desamparadas muchas veces, o que tampoco alcanza la contención familiar que tengan, porque son familias también en contextos, digamos, desfavorables, en contextos difíciles, en contextos donde falta trabajo digno, donde falta una vivienda digna, donde faltan recursos mínimos indispensables también para llevar adelante esas contenciones. Entonces hay algo ahí del rol del Estado fuerte que la película intenta problematizar, más allá de la discusión por una ley de aborto legal, seguro y gratuito, que entiendo que habilitaría otros tránsitos de vida para muchas de esas jóvenes. También, bueno, todo lo referido a la educación sexual integral. Tal y cual. Por otro lado, cómo acompañar estas vidas, ¿no? Sí, cómo acompañar con trabajo digno, creo yo, en principal, con educación también, digamos. Muchas de las jóvenes tienen que quebrar sus estudios, digamos, no pueden continuar, aún decidiendo continuar con los embarazos, eso significa una decisión de dejar de lado sus estudios, seguro, y que eso empieza un deterioro también del transcurso de vida, porque si dejan los estudios, después también el posible trabajo al que puedan llegar a acceder va a ser precarizado. Entonces, sí, sin duda, es como una cadena de situaciones que hay que atender, que hay que escucharlas. En la película, perdón si hablo mucho, por supuesto. Que hace es justamente tenerlas a ellas como protagonistas, ¿no? No, yo creo, mira, si tu intención fue que uno cuando termine de ver el documental tenga más preguntas que respuestas, me parece que lo lograste. Si yo creo que la intención un poco me parece, no sé si me equivoco, que es esa, ¿no? Es que, o sea, nos deja más preguntas que cosas que por ahí damos por conocidas o por descartadas, ¿no? Sino que uno se termina preguntando, como vos decías, entre otras cosas, bueno, el rol del Estado, ¿no? ¿Qué importante en realidad es el rol del Estado, que uno muchas veces lo deja, ¿no? Como ahí en segundo plano, ¿no? Como que, bueno, nos quieren hacer creer desde algunos sectores que el Estado es no es importante, que para lo único que está el Estado es para recaudar impuestos, ¿verdad? Y bueno, ya la historieta que ya conocemos todos, ¿no? Lo que sí me gustaría preguntarte desde lo estético, Andrea, ¿la decisión de filmar en blanco y negro es solamente una decisión estética o conlleva algo más? Bueno, el blanco y negro es un documental, como yo llamo, sensible, que busca empatizar desde las emociones, desde este ejercicio de escucha, de atención. No es un documental que se encuentren a ver cifras, números o voces de especialistas, ¿no? Va a ser un documental que es como un adentrarse en las voces de las niñas mamás. Y el blanco y negro primero empezó como una sensación, una intuición, y luego se fue amoldando en la película que íbamos encontrando, ¿no? e imaginando. Uh-huh. Entonces, uh-huh, hay una decisión estética, pero que tiene una base para mí del compromiso político y sensible con cómo quisimos filmar y hacer esta película, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la escucha. El blanco y negro también nos ayudaba a focalizarlas a ellas y no dispersar atenciones, ¿no? Centrar como la mirada desde un lugar sensible. Y también dar cuenta que, aunque cada una de ellas tiene un recorrido, una decisión, una postura, una opinión, ¿no? Uh-huh. Que se ve en la película, que se escucha, que se pueda como compartir en la película, tampoco esto estamos hablando de algo individual, no estamos hablando de solamente lo que le pasa a una, sino
sí, de un colectivo, y la sí, acumulación claro. Uh-huh. De cada una de ellas, que también nos hace poder pensar en algo estructural, en algo por ahí más universal, y el blanco y negro ayudaba también a englobarlas, ¿no? Y a decir, bueno, existe toda esta diversidad posible de toma de decisión o de dificultad en la toma de decisiones o de uh-huh. riesgos a la hora de tomar decisiones, y estas son algunas, ¿no? ¿Qué pasa en otros hospitales públicos? ¿Qué pasa en otras provincias del país? ¿Qué pasa también a nivel latinoamericano? Uh-huh. Claro, sí, porque casualmente me estaba haciendo, bueno, te iba a preguntar por eso, pero ya casi prácticamente me lo estaba respondiendo. Si habías elegido el Bocalandro y el Paroisier, que son dos hospitales, bueno, bastante grandes, por otro lado del conurbano, ¿no es cierto?, y que atienden una población bastante compleja, uno en La Matanza, otro en 3 de Febrero, si los habías elegido por algo en particular o era ahora precisamente por eso que te estoy diciendo, porque son dos hospitales muy grandes y que atienden poblaciones muy muy complejas, ¿no? Bueno, un poco tiene que ver con eso, con la población que se acerca, también uh-huh. con los equipos de salud que fuimos conociendo. Ajá. Y encontrando, y también, bueno, un poco lo que nos fue llevando la película, ¿no? Todo el proceso de investigación, un contacto que te lleva a otro, que te lleva a otro, y que, bueno, vas como conociendo, es imposible conocer la totalidad. No, seguro, claro. Y bueno, pero a la vez en ese camino y en esas decisiones, en esos recortes que se van haciendo, también no perder de idea, no la ubicación geográfica solamente, sino, bueno, la película no tiene una referencia concreta en qué lugar estamos filmando, ¿no? No, claro, no, sí, sí. Por eso hay ahí la reflexión de, bueno, está poder bueno. habilitar, que, bueno, son estos hospitales, pero a la vez hay una idea de salud pública como más conceptual o generalizada, y que, bueno, seguramente en cada lugar sea distinto, pero hayan puntos en común. Yo creo que la peli permite eso, ver, bueno, cuáles son los puntos en común, cuáles son estos espacios de resistencia, cómo trabajan los equipos de salud, cuáles son los límites también, dónde la salud no solo alcanza de una manera integral, sino también qué está faltando. Uh-huh. Y también pensarse también en cada región que ojalá llegue la película, ¿no? Te voy a hacer ahora vamos a hablar de eso, de cómo queda esto con esto que estamos atravesando esta pandemia, ¿no? Pero te quiero hacer una pregunta de chusma, nada más, como que no nos escucha nadie. ¿Tu formación la hiciste en el cine o tenés alguna formación en ciencias sociales aparte? No, mi formación es cine integralmente, sí. Pero bueno, tengo mi idea del cine. Ajá. Mi idea de hacer un cine con una relación muy cercana uh-huh. a las problemáticas sociales, políticas, históricas. Me parece que, uh-huh. que es un campo de batalla también para disputar simbologías, para disputar miradas del mundo, para disputar también dentro del cine, ¿no? ¿Cuáles sí, son no, las seguro, películas seguro. Que se realizan? Y bueno, cada película que encaramos con el equipo, mi equipo que se llama Pensar con las Manos, intentamos siempre hacerlo desde un lugar de compromiso, de estudio, de armar los equipos también que necesitamos. Hay algo que reflexionamos constantemente en nuestro lugar de cineastas, y que no tenemos una verdad cerrada, sino que el cine nos permite adentrarnos y conocer el mundo. Entonces, ahí hay sí un juego de armar los equipos, de ir con preguntas, de ir como con una reflexión fuerte sobre el dispositivo cinematográfico, que no podemos nosotros ir a encontrar la verdad que ya pensamos, ¿no? No, te preguntaba, no, sí, sin duda. Interpelarnos también sin duda. Como personas. Te preguntaba esto de las ciencias sociales porque el documental tiene un tinte de hasta de trabajo etnográfico, te diría. Por eso te lo preguntaba, y tu forma de y la conceptualización que usás tiene mucho que ver con la sociología y con la antropología. Por eso te lo preguntaba simplemente. Entonces, discúlpame la curiosidad, pero suena muy, por eso te decía, ¿no? Muy sociológico y antropológica la película, y además de haber de venir de hacer un otro documental, Pibe Chorro, o sea que evidentemente no le
no le hubiese al compromiso, es evidente, así que... cada película demanda un desafío también de aprendizaje. Obviamente, ¿no? estamos aprendiendo continuamente, por supuesto, Bueno, palabra. con respecto a esto, Andrea, estaban pautadas proyecciones en Tandil, ¿no? Está todo suspendido. Estamos ahora, lo que lanzamos hace un par de días es un link para alquilar la película. Ajá. Porque bueno, nada, también queremos que la película siga circulando. Teniendo un buen acompañamiento de la crítica y de los medios, y bueno, nada, queremos no perder tampoco ese envión, porque es muy difícil también como cineastas independientes instalar las películas hacia afuera. Entonces, no, sin duda, habría que hacer también, después me parece, no sé si lo estarán manejando, algún puente con el Ministerio de Educación. Esto me parece que es un documental que tendría que proyectarse en los colegios, Estaría buenísimo. Sí, porque esto es cuestión de salud pública. Esto no es una cuestión ya ni ideológica, ni mucho menos, ¿no? O sea, no, me parece que es una cuestión ya de salud pública. Quiero decir que acá ya lo partidario y demás, esto ya no, ya es una cuestión que excede todo eso, ¿verdad? Así que me parece que tendría que ser una división obligatoria en los colegios, me parece. Bueno, ojalá lleguemos a esas estructuras. Igualmente responderemos con paciencia todos los mensajes que nos lleguen, y bueno, intentaremos, una vez que se normalice un poco la situación, poder llegar ahí cuerpo a cuerpo con la película. Vamos, por lo menos desde nuestro espacio vamos a hacer lo posible para que sea así, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, Andrea, te queremos agradecer a vos, bueno, que tratemos de que esto pase lo más rápido posible, porque nos desacomoda la vida a todos, la verdad, así que vamos a ver cómo podemos. Bueno, después ponete por favor en contacto con Salerno, yo te dejo en contacto con ella después fuera del aire, por el tema del link, a ver cómo pueden hacer la gente, cómo se puede difundir eso para que puedan tener acceso, alquilar de forma online, ¿verdad? Dale. Un beso después grande. Gracias por tu gentileza, ¿sí? Dale. Que sigas muy bien. Gracias. Hasta luego. No me cortes. Bueno, muy bien, señores, pasó Andrea Testa, entonces, la directora de Niña Mamá, un documental, bueno, ya está todo dicho, lo dijo todo ella, véanlo, traten de, bueno, ahora vamos a ver si podemos difundir este link, a partir del cual la gente puede que por una cifra mínima, menos de un paquete de Faso, que encima hace mal a la salud, pueden alquilar y pueden ver la peli, ¿sí? Seguimos en Los Protagonistas así, de esta manera, 7:50 de la tarde, ¿eh? ¿Cómo pasó volando, Sanguinetti? Es impresionante. Esto pasa así. Bueno, ahí vamos con Mati, que está comandando esto, ¿eh? Nos quedamos en manos de ella. Estamos en buenas manos, ¿eh? Ahí vamos.